Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro conversatorio El Gol en la Educación. Acá estamos con Valeria, Sebastián, Juan Carlos y Matías. Hola a todos, no sé si quieren saludar primero uno por uno. Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, chicos, antes de partir, vamos a empezar a hacer una pequeña presentación de cada uno. También les voy a pedir a ustedes mismos que cuenten un poco de ustedes para quienes no los conozcan. Juan Carlos, ¿podemos partir contigo? Cuéntanos un poco de ti. A ver, bueno, mi nombre es Juan Carlos Carrillo. Juego Go desde más o menos 1976. Usted no había nacido todavía. Fundamos inicialmente con Giro Maeda y Masanao Jara el Santiago Go Club, que después pasó a ser la Oh. Asociación Chilena de Go y finalmente ustedes la han transformado en la Federación Chilena de Go. Así que vengo de casi los comienzos de la historia del Go acá. No soy un tremendo jugador, pero he tenido suerte de haber aprendido el juego cuando no había mucha gente. No sabía, lo cual me abrió las puertas para ir a Japón. Logré ir en 7 oportunidades al Campeonato Mundial y una 6 oportunidades y una séptima fui a un torneo en parejas. Creo que fue la primera vez que fue Chile a un torneo en pareja. Y bueno, he jugado algo desde sus inicios acá en casi. Me enseñó una persona que ya murió hace poco, que vivía en Yayay, que fue la que me introdujo en este maldito juego. Que a uno lo obsesiona y que lo hace ver piedras blancas y negras en la noche y hacer combinaciones. Impresionante, Todas esas impresionante. noches de mal sueño son culpa de esa persona. Yo creo. Bueno, lo interesante de todo esto para terminar es que he conocido a mucha gente, le he enseñado Go a mucha gente, a muchos jóvenes, entre ellos a mi hija que te enseñó a Tini. Exactamente, yo iba a decir eso. La primera vez que jugué con una Sí, persona fue en tu casa. eso, bueno. Así que, no sé, tengo alumnos por todos lados. Sigamos ahora. ¿Te parece que vayamos con Seba? Después Vale. Uy, Sí. debí haber partido con Vale, perdona. Ya, Ya, sigamos. continuar, Seba. Vamos, Seba, perdón. Ya, yo me ofrezco a continuar porque me gustaría recoger lo de Carrillo, que ha enseñado a muchas personas. Yo también debo agradecer a Carrillo porque cuando yo empecé a jugar Go, cuando iba en cuarto medio en el liceo y no habían personas obviamente cerca con quien jugar, él se ofreció, me dijo, organícense ustedes en el colegio, yo voy y les enseño. Así es la entrega que tiene Juan Carlos Carrillo para enseñar el Go. Y bueno, luego después cuando empezamos a jugar en internet, Carrillo con su nick azul puro en KGS siempre nos enseñaba, nos aconsejaba, nos daba paliza, pero ahí estaba. Así que eso, yo aprendí el Go a los 17 años cuando iba en cuarto medio y me dedico a la enseñanza del Go hace 10 años. Bueno, desde el comienzo tuve que empezar a enseñar también, si no había gente no había tableros, pero lo hice en mi profesión desde hace más o menos 10 años. Y lo enseño en colegios, en liceos, hemos trabajado en la universidad, proyectos, juntas de vecinos, en todos lados por donde se pueda, así como aprendimos del maestro Carrillo. Muchas gracias, Seba. Sí, yo, para mí desde siempre tú has estado enseñando en colegios. Entonces, Sí. yo siempre supe que estudiabas en colegios hace mucho tiempo. Ahora sí, vale, te toca a ti. Bueno, yo soy Valeria Millapan. Conocí el juego en el año 2008, ya llevo 13 años jugando. Y bueno, siempre nos pasa, yo creo que a todos, de que nos enviciamos con este juego. Hubieron muchas noches en que en ese tiempo yo trabajaba, estudiaba y las 3 horas que me quedaban o 4 horas para dormir las dedicaba a jugar por internet. Ay. Y bueno, también enseñando. ¿No? Partí en un momento en que no habían mujeres jugando Go. Y las poquitas que teníamos era como quererlas tener así como amarradas, ya chiquillas, no se vayan de aquí, juguemos. Pero igual, muy lindas experiencias en todo. Perfecto. Yo quiero decir que creo que con Vale fuimos al primer torneo que fui estabas tú. El primer torneo que yo fui fue en la biblioteca, en 2009. Entonces creo que nos Sí, en ese conocemos desde tiempo. como la misma época.
Sí, en ese tiempo teníamos la liga súper motivados, ¿te acuerdas que teníamos la polera con nuestros nicks? La Yo desde tengo. que comencé la obra del club así, Fiona, y desde ahí siempre me quedé con ese nick. Creo que es lo mejor que me describe en el fondo, porque uno se vuelve un ogro de repente en el tablero, así, ¿no? O lo que se quiera. Pasan muchas emociones ahí en el tablero. La verdad es que sí. Matías, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Bueno, yo soy Matías, soy el que lleva menos tiempo en el Go, solamente 6 añitos, desde el 2015. Y la verdad es que enseñándolo desde que yo empecé a aprenderlo también. Como recuerdo haber sido como 21, 22 Q, así recién empezando. Y tomar a mis compañeros de casa, compañeros de U, empezar a mostrarles el juego. Así que siempre hubo un poquito de ambas, de enseñanza y de aprendizaje. Y hace unos 4 años que enseño en colegio. Perfecto. Tú acabas de ir al WAC también, si no mal recuerdo. O sea, Sí. ir, jugar en el WAC, representar. Intenté ir, hice lo posible. Pero no hubo mucha respuesta, bueno, estaba difícil. Pero sí, participé en el WAC. Esperé que fuera la mejor participación. La verdad es que jugadores dan son bastante intimidantes para uno como Q. Pero fue buena experiencia, súper, súper interesante, Qué la bueno. verdad. Bueno, chicos, voy a explicar un poco la dinámica. Va a ser parecido al otro conversatorio que tuvimos. ¿Ya? Vamos a ir haciendo preguntas a cada uno de nuestros panelistas. Y me gustaría que antes de pasar a la siguiente pregunta, dar un tiempo por si alguien quería agregar algo, porque siempre pasa que tal vez va primero Juan Carlos, después Seba, después va Valeria, y Juan Carlos dice, hoy con lo que dijo Valeria se me ocurrió algo más que quería decir. Entonces, para que no nos pase eso, al final de la ronda de que cada uno dé como su opinión, vamos a tener un tiempo para que puedan agregar lo que crean que se puede servir. Además, cuando terminemos las preguntas que traemos, vamos a dejar un tiempo para que digan lo que quieran. Van a tener su minuto de micrófono libre, así que aprovechen su micrófono libre para hacer promoción de lo que quieran o contar Partir. libremente. ¿Se puede cantar? Se puede cantar. Recuerden que es horario más 18, así que pueden cantar lo que quieran, porque eso ya es mucho. Ya, pero después de haber visto el comentario de César en una transmisión, creo que no pueden hablar de mate. Es lo único. Es lo único que vamos a prohibir en el tiempo libre. De acuerdo. Ya, perfecto. ¿Estamos bien con eso? Entonces, vamos a la primera pregunta y voy a dejar que ustedes escojan quién quiere partir respondiendo. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿cuál creen que es la mayor diferencia entre trabajar enseñando en grupos adultos y enseñarle Go a los niños? Vale, por favor. Ah, pero no iba a ser Carrillo, Seba, después yo. Ah, Completamente cierto. libre. Ah, ok, ya. Bueno, yo creo que es. Bueno, es totalmente distinto. Primero, la atención que tienen los niños con la atención de los adultos es muy diferente. La forma en que uno los tiene que motivar también. O sea, yo recuerdo que cuando estábamos en la biblioteca de Santiago, comenzamos a enseñar a mucha gente, llegaban de distintas edades. Los niños más pequeños que estuvimos fue Christopher, que tenía 8 años. Y él se frustraba mucho cuando perdía y lloraba. Bueno, también llegó Felipe Zamora, que es muy fuerte, más fuerte que nosotros mismos. Llegó a tener un muy buen nivel. Él llegó con 12 años y Luciano Lastra, que también juega, y él llegó con 10 años a la biblioteca. Entonces, una de las cosas que nosotros podíamos hacer para motivarlo a ellos fue que en ese tiempo utilizábamos Fliordi, no sé si alguno jugó en esa Oh, fly página. or die, sí. Ese, Fly or die. ese. Ah, F. Bueno, yo lo conocí siempre por Fliordi. Ah, Y Fliordi, tal ahí vez no la uno a ubicaba. medida que va jugando y a medida que uno va avanzando, cambia el color. No van niveles Q ni nada, sino que nosotros decíamos, ya chiquillo,
Si ustedes llegan al color, no sé, pues verde, ya no recuerdo más o menos el orden que tenían los colores, pero si ustedes llegan a nivel verde, nosotros les vamos a regalar un juego de piedra. Y esa era como la motivación que teníamos con los chiquillos, con los más chicos. Y bueno, habían grandes que también se entusiasmaban mucho, pero era como el primer paso para que ellos estuvieran jugando, aprendieran y pudieran avanzar. Bueno, de hecho, de esos tres más pequeños que estuvieron mucho tiempo jugando y que alcanzaron más o menos buen nivel, dos de los tres siguieron jugando hasta, bueno, que juegan cada vez que pueden hoy en día. Claro. Pero la forma de motivar entre los adultos y los niños siempre va a ser un abismo de diferencia. Perfecto. Los temas que uno tiene que preparar también en las clases son distintos. O sea, no podemos enseñarle a un adulto con mostrándole una serie o música. En cambio, a los niños sí nos va a ayudar mucho eso. Eso yo creo que son las mayores diferencias que tenemos, son las tres: la atención, la forma de motivar y los temas que uno trata con ellos. Perfecto. ¿Quién quiere ir ahora? Pasamos a Matías. Bueno, yo la verdad he enseñado más a niños últimamente, pero también he tenido la oportunidad de enseñar a jóvenes en la universidad, en la Santa María, donde teníamos un pequeño grupo ahí que jugaba, pero adultos muy pocas veces. La verdad es que con adultos ha sido la experiencia más difícil de enseñanza que he tenido, algo muy, muy difícil porque me tocó que eran dos personas que no tenían ni idea del juego y que eran de edad bastante avanzada, entonces costaba mucho explicar las reglas, que las adquirieran y que pudieran jugar una partida. Por ejemplo, la captura de piedras nunca se las pude enseñar, fue una clase solamente y después no volvieron. Yo creo que los métodos son muy distintos que uno aplica. Pero hablando solo de niños, con niños uno se da cuenta que hay diferencias según las edades también. No es lo mismo enseñarle a un niño de 8, de 7, que enseñarle a uno que tiene 14, 13, a uno que tiene 16 o que tiene 17. Es súper importante tener clara esa diferencia también. En mi experiencia se da súper fácil a los 10. Esa es como la edad en que más fácil se me ha dado enseñar algo. Entre los 8 y los 10, porque no hay ninguna limitación y los chiquillos quieren jugar cualquier cosa y cualquier cosa que jueguen para ellos va a ser divertido. Entonces, tomar un tablero de Go y enfrentarse al rival y aprender las reglas y ir desarrollando el aprendizaje es súper fácil. Pero en niños de 13, 14 años es totalmente distinto porque están como cambiando sus intereses y definiendo también su persona. Entonces, son como que están ahí con varios prejuicios también del juego. Esa es la etapa más difícil, creo yo. Y a los más grandes después ya uno puede empezar a explicarles como conceptos más difíciles, puedes empezar a explicarle teoría de apertura y cosas así que eso es como, esa también es una gran diferencia. Los más chiquititos uno les explica eso y lo más probable es que después a la próxima clase no lo recuerden. Pero igual van a tener la motivación de jugar y jugar y jugar y jugar, que va desarrollando su propio estilo. Perfecto. Ya, a mí me hace mucho sentido que las edades sean un factor. No, no sabía que, no, no pensé que esa era la mejor edad, así que en tu experiencia. Chicos, ¿quién de las dos que queda quiere ir? Porque los dos están reposando como en la misma posición, entonces no estoy seguro si es una actitud de quiero ser último. Ya. Dame un minuto, pido ser último. Ya. Ya, continúo yo entonces. Bueno, lo que yo quería decir es bastante parecido a Matías. De hecho, yo hace muchos años decidí no enseñarle más a adultos. Es un esfuerzo que encuentro que es innecesario. ¿Por qué? Porque al adulto hay que convencerlo. El adulto tiene responsabilidades y no pierde su tiempo jugando, lo que sea, no hablando solo de Go, ni siquiera practicando un deporte. O sea, los adultos como que, si van a practicar un deporte es porque le va a traer un beneficio, excepto que lo tengan integrado desde jóvenes. Entonces, los niños quieren jugar, los niños quieren divertirse y el Go es muy fácil enseñárselos. Y estoy de acuerdo con lo que plantea Matías, la adolescencia es la parte más complicada,
Porque empieza esta búsqueda de aprobación, la búsqueda de identidad, entonces por ahí el go no es parte de nuestra cultura, entonces yo encuentro que los niños que comienzan de chicos y siguen con el go y lo mantienen en la adolescencia son los que se quedan con el juego. Con respecto a cuando ya están en la edad joven, 14, 15, 16, 17, universidad. Creo que si se acercan algo por iniciativa propia, es decir, vi algo del juego que me atrajo, creo que es súper fácil enseñarlo porque llegan con buena disposición. Eso. Perfecto. Gracias. A ver, voy a espero no alargarme mucho en la historia. Tuve la suerte en el penúltimo viaje que hice a Japón de estar con Yasuda Oh, qué bueno. Sensei. Hicimos un recorrido por varias escuelas de Japón. Explicando lo que era el Go, jugando Go con los jóvenes, con los niños, con los profesores, etc. Una experiencia muy linda. Y ahí aprendí que se puede enseñar Go desde el jardín de infantes. Se le enseñaba a jugar cuatro capturas a uno. Cuatro niñitos chicos hacían una ronda y capturaban a uno. Y cuando lo capturaban, lo sacaban de la cancha. Así partía toda la historia de esta. Yasuo Sensei inventó un método que yo encuentro que es genial, que es el Atari Go. Es muy bueno. Pero tenemos un problema, mira. Yo creo, a diferencia tal vez un poco de Matías, yo empecé a enseñar Go a niños chicos hace muy poco tiempo en mi trayectoria. Le enseñé mucho a gente que se acercaba a nuestros clubes, al Santiago Club o que iba a la biblioteca. Recuerdo haber explicado algunas cosas alguna vez a nuestro más grande exponente del Go hoy día en Chile. Bueno, ya me dejó atrás hace mucho rato. Es interesante. Y yo diría que, como dijo Sebastián recién, es verdad, a la gente mayor o a la gente adolescente joven que se interesa por aprender, ese es genial. Eso tú le explicas y no se va nunca más del gol, le encanta, porque lo va entendiendo y porque tiene ganas de aprender. En nuestros primeros jugadores también lo vimos. Gente que llegaba y si se le explicaba, esa persona volvía a ir, volvía a insistir. Ahora, en la edad de comienzo, yo le he enseñado a niños en mi colegio de primero básico, que tienen de 6 a 7 años. Y a esa persona, que fue uno que estaba en primero, que aprendió, hasta el día de hoy todavía juega, ya va en cuarto. O sea, eso fue hace 4 años. Muchos jóvenes del segundo año básico se les enseñó también y siguieron. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué nos ayudó a todo esto? Nos ganamos un proyecto que nos permitió tener premios para los chicos, medallas, diplomas. Hacíamos torneos con la gente esta que estaba comenzando. Incluso Matías fue uno de nuestros invitados a un torneo donde le entregamos a todos que participaban medallas. Todos tenían, habían varias de oro, varias de plata, y a los chicos les encantaba eso. O sea, terminar un torneo y subirse al escenario a recibir la medalla o el diploma era felicidad. Eso ayuda mucho. Yo creo que hay que incentivar ese tipo de cosas, un regalo, un premio, alguna cosa pequeña, no importa. Incluso un diploma hecho en cartulina, fantástico. No tiene para qué ser tampoco tan caro. Así que eso es lo que pasa. Yo creo que se puede partir de muy chiquitito y es más fácil tal vez a los niños. Ahora, cuesta un poco porque esto es una noción diferente a la que ellos están acostumbrados. Entonces me ha tocado, por ejemplo, que mucha gente no quiere pasar por el 9 por 9. Quiere llegar al 19 por 19. Y mis chicos me pasa lo mismo. Y eso tal vez hace un poco difícil el tema, porque en un tablero grande pasan miles de cosas, millones de cosas más que en un tablero chiquitito. Según Yasuo Sensei, él tenía que ser así. Primero capturan una piedra y gana el primero que captura, una o más.
Segundo, gana el primero que captura dos grupos independientes de piedra. Tercero, gana el primero que captura tres grupos independientes de piedra. Cuando van en ese momento, los jóvenes ya van comprendiendo el concepto intuitivamente o constructivamente, como yo le dije a Yasua, el concepto de territorio. O sea, se dan cuenta que se pueden proteger de ser capturados. Y eso hace que sea mucho más simple el aprendizaje. Pero a nuestros alumnos acá les falta constancia en eso y les falta entender ese concepto mejor. Tal vez por un problema de disciplina que hay en nuestros estudiantes en Chile. Disciplina no en el sentido de castigarlo, en el sentido de entender qué es lo que es una disciplina, qué es lo que es una, algo que yo quiero aprender y que tengo que seguir pasos para poder aprenderlo. Bien. ¿Ya? Yo como mi hijo, que cuando le regalé la primera patineta que le regalé a mi hijo mayor, se subió arriba, anduvo un metro y dijo, ¡ah, soy capo! Eso le pasa a muchos chilenos acá. Hacen dos cosas y dicen, ¡ah, soy capo! Soy genial. Eso. Chicos, ¿hay alguien que quiera agregar algo con lo que se ha dicho ahora? A mí me gustaría agregar algo. Sí, yo discrepo un poco de lo que dice Juan Carlos. O sea, quizás lo entendí muy literal, probablemente. Pero el tema del método para enseñar Go, yo creo que si bien, claro, uno empieza con el tema de captura, que es lo más básico, es súper importante que los niños también se enfrenten al Go, y se enfrenten a la apertura, se enfrenten a pensar en el territorio. A mí me ha pasado que muchas veces he enseñado con captura, y después cuando juegan, cuando pasan al tablero normal, piensan que por capturar ganan, y no es así. Entonces, me ha pasado con otras personas que claro, les he enseñado, por un lado captura, por otro lado que jueguen, en 9x9 igual, si no es la idea pasar a establecer dando al tiro, pero es bueno que piensen estratégicamente cómo abarcar la mayor cantidad de terreno al principio, porque es el principio fundamental del Go. Entonces, si solo nos quedamos con captura al principio, yo siento que después puede tener alguna dificultad para entender lo otro. ¿Puedo tomar la palabra? Uh-huh. En mi experiencia, el método Yasuda es el más efectivo, es el que yo utilizo y funciona. Yo voy guiando a los estudiantes para que por sí mismos reconozcan lo que es el territorio. El territorio, más que un objetivo, es un método de supervivencia para nuestras piedras. Cuando nos damos cuenta de que dejamos de atacar al otro, que dejamos de tratar de capturar, como lo enseñamos en Atari Go, nos vamos dando cuenta que nos podemos defender, que podemos hacer cadenas más grandes que la del adversario y, en consecuencia, un territorio más amplio. Rápidamente los niños lo entienden porque los que primero lo captan son los que mejoran, son los que le van ganando a todos. Entonces, fácilmente uno le puede ir introduciendo estrategia en base a la derrota, al descubrimiento. Miren, chicos, si ustedes eligen esta jugada y no esta que es agresiva y no esta que se concentra en capturar al otro y nos concentramos en construir lo propio, se genera algo que es un espacio del tablero seguro, que lo controla el blanco. ¿Quieren entrar en ese espacio? No quieren. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es la consecuencia. Entonces, el paso de eso a decir, vamos a jugar, como lo que comentaba Pablo recién, a tratarnos de capturar hasta que el tablero esté lleno, rápidamente se dan cuenta que si el tablero se llena, se van a terminar capturando a sí mismos. Entonces, si tenemos más espacio rodeado, ¿quién va a ser el primero en ser capturado? El que tiene menos. Entonces, me parece que con una guía, más que con jueguen a Atari Go todo lo que quieran, se puede llegar al territorio de manera natural. En mi experiencia, claramente. Perdón, para terminar, le dijimos a Yasuo Sensei cuando estuvimos allá nosotros, oiga, ¿usted aprendió constructivismo? Porque lo que usted está haciendo es hacer constructivismo. O sea, les enseña los conceptos sin decirle cuál es el concepto. Por eso yo explicaba recién el tema. Matías, no es que quiera contradecirte, pero tal vez los niños más grandes, el tablero grande es mejor, tal vez. Sí, estoy de acuerdo. Pero no con los chiquititos. Con los chiquititos tienen que llegar a ese concepto territorial. Tal vez, como dice Sebastián, con apoyo, pues si tiene que ser con apoyo, si es un aprendizaje. Ojalá que sea por descubrimiento, pero si no es por descubrimiento, uno tiene que inducir a que lleguen a esa idea. Por ejemplo, me acordé al tiro de una cosa, por ejemplo, en Atari Go. Una de las cosas fundamentales, la primera cosita que aprende el niño es
a extenderse cuando es atacado. Extenderse. Y eso es un concepto importante. Entonces tiene que aprender así porque así tiene más vida. Mientras más piedras tiene conectadas, más vidas tiene. Y empieza a entender el concepto de poder vivir. Ahí nomás lo dejo por ahora. Yo creo pasar una pregunta. Alguien en el público preguntaba si, aparte de Juan Carlos, que ellos sabemos que es docente, ¿alguien más es docente acá? O sea, ¿formación en pedagogía? Ya, no, perfecto. No, yo me he formado con el GO solamente. Sí. Mm. Ya, y lo segundo, yo quería decir dos cosas. Primero, para todos los que quieran, existe un libro del método Yasuda, ¿verdad? Que se llama Go como comunicación, Go as Communication, y hay alguien que hizo una traducción al español. Los argentinos. Los argentinos, sí. No, no sé quién es de Argentina, pero es un argentino. Uh-huh. Ya, yo les recomendaría mucho el libro a los que están enseñando, creo que es un libro bastante bueno y explica bien el método por si alguien le quiere echar una mirada. Lo segundo, quería hacer un hincapié en algo que me parece súper importante, que fue el tema de del reconocimiento y los premios, que creo que salió 3 veces. ¿Ya? Y no siempre tienen que ser premios grandes, y eso es algo importante. Es esta sensación de logro. ¿Ya? Yo quería tomar eso, creo que el reconocimiento muchas veces para los chicos puede ser importante. Y por eso me gustó mucho lo que dijo Juan Carlos de, bueno, le damos diplomas a todos. Porque la verdad es algo que la gente está buscando. Está buscando que le reconozcan si está haciendo alguna actividad. Y muchas veces es como la estrellita que te daban los profesores en el colegio. Un sticker de una estrellita en el cuaderno que decía, muy bien hecho. Y uno llegaba a la casa con esta sensación de, cachen, me pegaron una estrella porque lo hice así de bien. ¿Se pueden compartir imágenes acá, Ignacio, directamente en la reunión? Me la puedes pasar y yo la puedo... Ah, si quieres la reunión tienes que mostrar pantalla. Ya, voy a ver si logro enviarte... Si me la envías por WhatsApp yo la puedo poner en el streaming. O quizás Emma, si está conectada ahí, si está conectada, si nos puede ayudar, Emma, enviarle a Ignacio las fotos que te mandé ayer a propósito del reconocimiento, que yo desarrollé un método de reconocimiento al esfuerzo que son las cintas de colores, que están relacionadas al rango. Nivel. Sí. Entonces, al comienzo, todos los niños reciben su cinta blanca de 30Q, y para llegar a la cinta amarilla de 25Q, lo que tienen que lograr los niños es jugar un partido de territorio sin la ayuda del profesor. Es decir, ellos por sí solos se dan cuenta que el partido está terminado y saben por sí solos reconocer qué grupos están vivos y cuáles están muertos y contar. Entonces, hay una motivación para no quedarse en el Atari Go y avanzar a comprender lo que es el territorio. ¿Cómo defino quién es 30, 29, 28, 27? Según los resultados que van teniendo entre ellos en cada clase. Y por lo general, los que tienen mejores resultados son los que aplican las tácticas relacionadas al territorio. Perfecto. Déjame mostrar esta imagen porque, claro, tiene unas cintitas que son cintas de papel. Sí, puede, ojalá pudiera enviar las dos porque en una de ellas sale Benja cuando recibió su cinta de 25Q. Ah, perfecto, sale, perfecto. Sale escondido, pero es Benja. Hay un wild Benja Pir, déjame encontrarlo. No sé si lo vamos a reconocer porque debe tener... No, como... no. Sí, es el único escondido, está escondido, pero es él. Oye, no es súper interesante eso, de que no. Más que el premio es el reconocimiento, o sea... Sí. O sea, yo voy a ir a algo ridículo, pero denme un segundo, voy a quitarnos a nosotros. Chicos, ahí están las imágenes, como pueden ver, en la izquierda tienen unas cintas en las manos todos. Hay una blanca y una amarilla, veo. Esa, claro, la imagen de la izquierda me parece que todos son 30Q. Esa ya. Fue de las primeras clases. Y en la de la derecha, claro, hasta ahí hay uno que tiene cinta naranja, que equivale sí. a 20Q. Sí. Él fue el primero en aprender el Go en su colegio. Ya, la verdad, a mí me parece algo súper, que puede ser tan básico, pero que de verdad da este sentimiento como de avance, de mejora, que me reconocen lo que hago. Y sucede lo que tú contaba recién, Ignacio, que los chicos llegan felices a mostrar su cinta nueva al colegio, me preguntan cuánto les falta para conseguir la nueva cinta. Es bonito porque les motiva mucho. Y es una cinta de género, no es más que eso. Importante. Mm. Darle un certificado, o sea, darle un carnet de socio, de miembro, de participante también. Sí, de sentir que pertenecen a algo también. Sí.
Es 100% eso. O sea, yo mucho tiempo discutí el tema de los diplomas de participación y cuando empecé a seguir este tema de los niños, como que me di cuenta de por qué siempre hay diplomas de participación, que uno dice como, oye, es mi diploma por salir último, uno cuando ya es más grande y es competitivo. Como que me siento súper triste, ¿eh? O sea, yo recuerdo la primera copa que tengo de haber sacado segundo lugar en un torneo, fue mi sexto segundo lugar. Y cuando llegué con una copa a mi casa me dijeron como, ¡oh, ganaste por fin! No, es una copa de segundo. Y fue, ah, buena. Ya. Y fue todo el comentario. Pero al mismo tiempo yo recuerdo que hacían cosas ridículas. En mi primer trabajo como estudiante universitario, de verdad el tema de que tu jefe vaya a decirte como, oye, felicitaciones, creo que lo hiciste muy bien. Uno sí se acuerda de esas cosas. Porque es algo que tú dices como, oye, no necesitaba como darme un aumento o algo así. Simplemente venir a hablar conmigo y decirme como, pucha, de verdad, muchas gracias, lo hiciste súper bien. A uno igual le alegra. Tal vez mientras más aumenta la edad, uno dice ya como, come on. Uno no vive solo de las buenas intenciones, pero está bien. Lo bueno que a Es través que del Go, es rápidamente lindo. los niños lo pueden corroborar en su juego. Entonces se dan Sí. cuenta de que si un niño es 26Q y se enfrenta a un 29Q, es muy probable que el niño 26Q le gane. Entonces también utilizo el tema del handicap y que los más fuertes jueguen simultáneas entre ellos. Y funciona. Yo creo en el handicap, por si acaso. La Vale iba a decir algo, por favor. Sí. Es que en el fondo yo siento de que todas las personas tenemos motivaciones distintas. Y por ejemplo, lo que decía delante el Seba de que lo adulto era como más difícil convencerlo. En el fondo es solamente encontrar como el ajuste perfecto. Porque un adulto o un adulto mayor ya pensando tiene todo el tiempo del mundo como para practicar algún deporte, pero hay que darle la instancia y acogerlo con algo que a ellos les interese y que les guste. Y ellos siempre se van a dar el tiempo de, por ejemplo, si les gusta el Go y tienen un buen ambiente en el Go, van a llegar siempre. Entonces, esto de las estrellitas que funciona con los niños, a lo mejor en un adulto no es una estrella, pero de verdad que uno si se da el tiempo puede llegar a muchas personas. Y eso nosotros, por ejemplo, como nuestro público es tan variado en el club de Hochi, en la biblioteca, nosotros hemos aprendido distintas técnicas. De repente, no sé, un fin de semana, después de que cerraba la biblioteca, porque hubo un tiempo que jugábamos los sábados y domingos de apertura a cierre, decíamos, ya saben que en la tarde nos vamos todos a un restaurante de comida china y nos íbamos a almorzar como a las 5 de la tarde, 5:30. Entonces, como que la gente seguía yendo y le gustaba eso. Entonces, yo también así como de decirles a todos de que no se cierren de repente en un grupo específico o si les cuesta un poquito más, sino que es solamente darse el tiempo de ver lo que a todos nos interesa y lo que nos gusta. Eso quería. El tema de la comunidad es importante. Yo, 100% de acuerdo, creo que las comunidades te hacen quedarte en algo o irte de algo. Bueno, y vamos a la siguiente pregunta, ¿les parece? Ya. Chicos, en términos pedagógicos, ¿cómo crees que es el mejor modo de abordar el juego al tratar con niños? Ya. Vale, ya partió. ¿Quién quiere partir ahora? También. Bueno, creo Sí. que. ¿Puedo? Sí. Vale. Es que creo que en lo que les conté antes está esa clave. Creo yo. El método Yasuda. Sí, el método de Yasuda. Yo voto por el método de Yasuda siempre. Seba, vas a seguir en la misma línea, pero Sí, porfa. yo solo voy a decir dejarlos jugar, no cuestionarlos, dejarlos que vivan sus procesos y apoyarlos positivamente siempre. Okay. No, no, es que iba a decir, eso suena tan sencillo, pero creo que es mucho más difícil. Es mucho más difícil de hacer de lo que suena. Es difícil, es Tal vez difícil. es que Sebastián tiene pasta de profe. Los que somos profesores sabemos que tenemos que hacer eso, y hoy día más que nunca. Hoy día se está planteando mucho eso de deja que viva su experiencia, deja que se equivoque, si equivocarse es bueno, no es malo. No es un pecado equivocarse. Y así se aprende. Y la parte más difícil, mostrando un lado negativo también, es que es difícil compatibilizar en una clase los procesos de todos los niños.
Entonces, por ahí tenemos un grupito que empieza a avanzar mucho más que los demás, y los demás que se quedan atrás se van quedando, porque hay que avanzar en el año. O sea, uno tiene que seguir viendo nuevos contenidos, no nos podemos quedar en cómo se captura una piedra. Entonces, esa es la parte complicada. Sobre todo cuando hay horarios tan acotados en una clase. Yo en el último colegio que estaba trabajando hacía clases de 1 hora nomás. Entonces, nos saludábamos, nos sentábamos y ya habían pasado 25 minutos. A mí me gustaría agregar un par de cosas distintas, como más hablando de la educación hoy en día, que bueno, hemos pasado por varias etapas y el último modelo que está como ahora muriendo un poco es el de enseñar contenido y de enfocarse en las habilidades también. Pero hoy en día uno se puede fijar que los chiquillos, con todas las oportunidades que tienen, con el internet, con los celulares, uno ya no tiene mucho que decir respecto a contenido, si al final todo está en la nube. Pero es importante que ellos aprendan de cualquier cosa. Los niños, cualquier objeto de aprendizaje que ellos vean, que puede ser un juego, puede ser, no sé, cualquier interés que tengan, ellos van a aprender de ahí. Entonces, por ahí cambia un poco el concepto de profesor. Como ya no una persona que imparte contenido, sino que una persona que media el contenido que los niños están interesados. Bueno, en mi caso en el colegio, yo el taller que tengo no es de Go específicamente, es de juegos de estrategia. Entonces, el Go, yo se los muestro como el juego principal, porque tengo la pizarra también de Go, tengo los tableros que llegaron de Japón cuando Iván del club fue a Japón y trajo unos tableros bien grandes. Tengo todos esos elementos, pero además los chiquillos tienen un montón de otros juegos que pueden jugar. El tema es que los principios básicos de estrategia están en el Go. Entonces el Go siempre está ahí como el juego base, el juego principal. Y eso los motiva, porque al final todos esos conceptos que van a encontrar en cualquier otro juego, en el Go lo ven súper claramente. Así. Como una, dos, tres jugadas del Go te pueden explicar algo que en otros juegos como tiene un montón de otros elementos, pero es el mismo principio. No sé, pues, no tienes que atacar siempre. En los otros juegos lo vas a ver, pero en el Go es súper claro, es súper sintetizado. Entonces, eso, o sea, para enseñar bien el Go desde mi parte, creo que es importante que el profesor se vea como motivado con el juego y que sepa y que demuestre su maestría también en el juego. Perfecto. Bueno, yo aquí quiero decir de que en términos pedagógicos, enfocado en mi experiencia enseñando en el colegio, en donde tenía niños de 6 y 7 años, una de las cosas que me funcionaba muy bien era, por ejemplo, contar historias, o era, por ejemplo, de decirles, saben que esta piedra está pidiendo ayuda, socorro, denle oxígeno, vengan amigos, ayúdenme, y ahí, y conectaban con otra piedra y formaban su grupo. Entonces esas cosas de repente le quedaban muy marcadas cuando yo los ponía a jugar entre ellos. Le decían, o iba pasando otra niña por detrás y le decía, mira, tu piedra está pidiendo ayuda. Y era como que esas historias le quedaban muy, muy grabadas. El apoyo también que yo estuve ahí en esas clases que yo di era mostrar cómo siempre partíamos con la canción de Hikaru no Go, teníamos un proyector, teníamos la pizarra esta que tengo detrás también, pero la teníamos así como en el pedestal, en el piso, en donde siempre había un problema y los niños tenían que ir. Y a ellos les encantaba tocar las piedras magnéticas, les encantaba salir adelante, era como que se peleaban por participar en la clase. Entonces yo creo que si nosotros hablamos en forma pedagógica y si yo lo llevo a esa experiencia de los niños tan pequeños que de repente su atención son, ¿cuántos? 5 minutos a lo mejor de materia, había que ser muy creativo y había que pensar como casi como niño y en el fondo enseñarle esa pasión de juego, de los niños de que crean, de que toquen, de que puedan contarles historia y eso se le quedaba muy, muy marcado. Perfecto. Bueno, creo que agregaste cosas que no habían salido, como el tema de la creatividad para poder ver el tema. Ahí está. Ya.
Chicos, no sé si quieren agregar algo en esta ronda. Hikaru Sí, no quizá. Go, súper buen elemento. ¿Ah? Hikaru no Go, excelente elemento como complementario. Carrillo va a salir un rato. Sí. Sí, yo quería recoger lo que dijo la Vale, lo de usar la pizarra magnética. Igual, las actividades con la pizarra y todos participando de la clase funcionan súper bien. Partidos de niños contra las niñas siempre son las mejores para el Go. Les encanta todo el curso contra el profesor, igual les encanta hacerlo, pasar adelante, pasar a capturar una piedra, sacarla, que todos aplaudan. Ese tipo de dinámicas en niños pequeños sobre todo funcionan muy bien. Otro detalle que he aprendido con la experiencia es que para los niños de 5, 6, 7 años es importante utilizar un material de juego adecuado para ellos. La manipulación del material de juego en los tableros que nosotros ocupamos es muy complicada. Es muy complicada que las piedras se coloquen y queden en su lugar. Entonces, trabajar la motricidad desde esa edad es súper importante. Aprender a colocar una piedra de Go de la manera correcta, me parece que es de las primeras cosas que hay que aprender. Si hacemos tableros más adaptados, con piedritas más grandes y la distancia entre las líneas un poco más amplias, es mucho más fácil para los niños poder entender el juego. Porque si no, las piedras se desarman, se enredan, no entienden cuándo están capturadas. Entonces, un consejo ahí para todos los que quieran encaminarse en la enseñanza es. Bueno, y quería tomar las palabras de Montiel, eso de que las niñas juegan mejor que los niños. Eso se da de grandes también. Sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, Son porque secas las entre mujeres. nosotros aquí, que Miguel no se entere, cuando nosotros aprendimos a jugar Go al mismo tiempo. Éramos pololo en ese tiempo y a mí se me dio muy fácil conocer las reglas del Go, ver los grupos vivos, los muertos, el territorio. Como que lo aprendí muy rápidamente y a Miguel le costó demasiado y yo lo retaba, así como en un principio, oye, pero ¿cómo vas a saber si tu está muerto? Bueno, al final después viene la constancia del hombre, por decirlo de algún modo, que él me superó en nivel y es mejor que yo, pero y también tiene más tiempo de jugar. Pero a lo mejor también se da mucho eso de que las mujeres tenemos como esa parte que podemos aprenderlo como mucho más fácilmente. Sí, el tema de que los niños sean tan competitivos entre ellos, los niños hombres, finalmente les crea una barrera en el aprendizaje porque en vez de aprender, jugar, quieren ganarle al otro. Las niñas se lo toman con calma y absorben mucho mejor las bases del juego. Ya, voy a tomar eso porque hubo una pregunta al respecto. ¿Cómo hacen con la rivalidad entre los jugadores? ¿Cómo la manejan entre niños y niñas cuando empieza a haber este como competitividad? Bueno, yo al menos en el colegio nunca lo hice jugar así como niños contra niñas, sino que era siempre el respeto y que se daban la mano, que era una forma muy respetuosa de terminar su partida, dándose la mano y dándose las gracias por el juego. Entonces, Eso yo nunca fui tan como tan marcado la rivalidad niño-niña. O sea, disculpa, no lo quería hacer como género, pero era como, ¿cómo ven cuando hay competitividad entre los niños y niñas, los pequeños, los alumnos? ¿Les tocó vivir como procesos de competitividad? A ver, yo creo que es interesante el tema de la competitividad. Es parte de lo que uno hace, pero también es importante lo que decía Valeria recién, yo lo rescato mucho. Hay que enseñarle las maneras. Uno se saluda con el contrincante, uno termina el partido, le da las gracias al contrincante, usted tiene que recoger sus piedras porque no trae un junior que se las recoja, etcétera. O sea, hay un montón de reglitas así que permiten que no se transforme en una competencia contra otros, una competencia contra el mismo. Los chicos, por ejemplo, cuando juegan, yo los voy rotando. O sea, no permito que hayan que uno quiera elegir contra quién jugar. Primero, eso no se los permito, porque ahí es donde empiezan las rencillas, ahí empiezan las peleas. Sí, el Entonces, profesor debe definir quién juega con quién. correcto, correcto. Y con eso evitamos que hayan este tipo de embroncamientos. Igual existen, o sea, es inevitable de repente, pero por lo menos los disminuimos bastante. Perfecto. Bueno, ¿Alguien? yo en Creo que ese Matías sentido quería igual decir algo. trataba Ah, de... Yo quiero no, de... espera.
siempre, Vale, sí. yo en ese sentido trataba siempre de rescatar lo positivo, más que un ganar y perder, fue cómo jugaron o cómo se desarrolló el juego. Y en ese sentido, ambos jugadores, ambos oponentes lo hicieron excelente. Entonces ya de hecho le rescataba mucho el sentido de que ya el hecho de que ellos se atrevieran a jugar una partida de Go, que es una instancia de respeto, de silencio, era algo muy grande para ellos, sobre todo para niños de 6 años. Entonces ellos iban a jugar con esa mentalidad ya de que estaban haciendo algo maravilloso y que no todos sus compañeros de curso, por ejemplo, que no estaban en el taller, no todos podían llegar a hacerlo. Entonces ya el hecho de estar ahí pendiente del resultado ya era muy grande. Entonces ahí no había tanto el tema de competitividad, sino que se resalta el desarrollo de la ¿Aló? Matías, ¿tú ibas a decir algo? Parece que fue Mateo. Sí, para mí es súper importante. En mi caso, los talleres son de juegos y la idea es enseñarle a los niños a jugar y a ser buenos jugadores. Entonces, al inicio de todos los talleres, bueno, siempre van cambiando los chiquillos porque la idea es que roten los talleres, es enseñarles primero que la derrota no es algo malo, sino que la derrota es mucho más nutritiva que la victoria. Porque la derrota uno aprende de lo que el otro hace, uno aprende por qué el otro le gana. Entonces, siempre que hay problemas, porque me ha pasado que hay niños que tienen, son como, es más fácil que se frustren cuando pierden. Entonces, es ir, es ver la partida, es ver lo que hicieron en el juego y preguntarles, o sea, qué aprendieron, por qué perdieron, qué pueden sacar de esto. Y en ese sentido, seguir mejorando. Entonces, es súper importante eso, cómo nosotros enseñamos el concepto del juego. Más allá del ganar y perder, como una herramienta para aprender otras cosas. El metaaprendizaje al final que hay de ahí. Perfecto. Yo me quedé con varias cosas. El tema de los modales me pareció súper importante que mencionaron. Creo que es como todo lo de los valores que acompañan al juego, para la pregunta que hicieron. Y quería mencionar una cosa que yo quería rescatar, que es el tema sensorial del juego. Que creo que tal vez en los niños es hasta más importante esto de tocar las piedras. Que creo que ahora estamos perdidos con esta parte, por un nuevo mundo en el que estamos. Pero este tema de tocar el tablero en la pizarra, el salir y, o sea, que físicamente estás haciendo algo. A mí al menos me parece que eso puede ser interesante, puede ser importante, no sé si es así, que fue algo que mencionaron. Absolutamente. Sobre todo con estas nuevas generaciones de niños que no están acostumbrados a interactuar entre ellos en silencio con algo que están tocando ambos. Por ejemplo, la posibilidad de crear un contexto de silencio y de respeto a través del Go es algo que en la mayoría de los niños no se da nunca. Entonces, el Go lo permite y se refuerza a través de la etiqueta. Recojo las palabras de Juan Carlos, la etiqueta es muy importante. Saludar, ojalá en japonés, ojalá entender lo que significa saludar en japonés, que es, por favor, enséñame. Cuando jugamos, aprendemos del otro. Y una cosa que yo les comenté hace poco a ustedes en una reunión, yo siempre digo, el mayor perdedor de la sala de clases soy yo. El que más derrota lleva encima soy yo. Entonces, si ustedes quieren aprender, si ustedes quieren mejorar y algún día quieren que le paguen por enseñar esto como sucede conmigo, pierdan, 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 pierdan y se van a convertir en los mejores de la clase. Entonces, afrontan las derrotas después con mucha más emoción. Entonces, no, está bien, la próxima lo voy a hacer mejor, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde tengo que mejorar? Entonces, incentivar eso es muy importante. Perfecto, me hace mucho sentido. Chicos, ¿les Quería parece? contarte algo que tal vez ayuda a entender esto. Cuando nosotros comenzamos a jugar en el año 67, 76, no habían tableros de Go en Chile, no habían piedras de Go en Chile. Las únicas que habían eran las que tenía Maeda y Masaná. Y para nosotros, para todos los jugadores de esa época, el llegar a tener un tablero de verdad fue algo emocionante.
Tremendo, el sonido de la piedra en la madera es impresionante, el tenerla, el tacto, etc. Y yo lo noto cuando los chicos míos, por ejemplo, se ponen a jugar Go por internet, sienten, no es lo mismo que estar tocando la piedra, no, no es lo mismo. Eso. Perfecto, me hace sentido. Chicos, me Acá en Punta parece. Arenas, perdón. No, quería ¿No? comentar que acá en Punta Arenas estuvimos un año jugando con fichas de papel. Entonces conozco la sensación de carrillo de cuando nos llegaron las piedras por primera vez. Fue una locura. Sí. Debe ser muy distinto. Sí. Chicos, ¿les parece que vayamos a la siguiente pregunta? Ya. Vale. Uno de los temas que preocupa es cómo fomentar que más chicos jueguen. ¿Ya? De lo que viste en el aula, ¿qué crees que puede llevar a que los chicos se mantengan jugando? Porque siempre está esta historia de que se enseñó mucho y bueno, queda venca. ¿Ya? Oh. A ver, voy a contar algo. Perdonen que me está tanto la cuchara. Tengo un problema hoy día. El problema se llama COVID y es un gran problema. Yo me encuentro de repente con papás que me dicen, profe, ¿va a seguir el club? ¿Va a seguir el taller? Alumnos que me dicen, ¿y profe, cuándo? Y no se puede. No se puede, simplemente es imposible. En mi colegio tenemos un grupo de alumnos presenciales muy pequeño y un grupo de alumnos a distancia. Estamos trabajando, no les cuento cuánto, yo creo que trabajamos el doble de lo que trabajábamos antes, porque hay que preparar presentaciones, hay que preparar un montón de material para poder hacer las clases. Yo hago clases de matemáticas, más encima me dieron, por primera vez en mi vida estoy haciéndole clases a los niños de básica, segundo, tercero y cuarto básico, yo soy profesor de media, o sea, hay un lío para que te cuente. Entonces, echamos mucho de menos los que jugamos Go, los que participan, Felipe que ya salió de la universidad, que está muy interesado en ser profesor y hacer clases y todo lo demás, y no puede, no puede porque no tenemos la posibilidad del contacto físico hoy día. Así que una de las cosas más fregadas es esa. Pero fíjate que por otra parte, uno siente que los que le enseñó siguen con esa chispita encendida. ¿Y cuándo nos vamos a encontrar de nuevo para jugar? ¿Cuándo? No se le apaga. O sea, cuando el chico aprendió y aprendió con ganas, con gusto, no se le apaga la chispa. La chispa sigue ahí. Perfecto. Chicos, Seba, Mati, Monty, ¿alguno? Dije Seba y Monty, ¿vale? La pregunta era, ¿qué crees que puede llevar a que los chicos se mantengan más en el juego? Los torneos funcionan bastante. Acá realizábamos antes de la pandemia 2 a 3 torneos al año y la participación siempre era por sobre los 30 niños. Entonces, eso yo creo que motiva mucho. Bueno, una de las ¿Les cosas gusta? que Perdón, Valeria. Perdóname, que no había terminado. Se me pasó a comentar que no solo los torneos presenciales, sino que aún más los torneos online. Estos torneos que empezamos a hacer con Diego y Siddhartha de México, motivación a full. Les encanta saber que están jugando con niños de otros colegios, de México, de Ecuador, de Argentina. Bueno, con Matías organizamos un encuentro, con Vale también. Y emociona a mil de los niños, ¿eh? Les encanta. perfecto. Sí, eso mismo iba a comentar también el encuentro que subimos con Punta Arenas del colegio. Eso motiva mucho a los niños. Motiva mucho también el hecho de que, no sé, que a una persona que tenga como un nivel, que sea como importante dentro del gol, le pueda comentar partida o pueda hacer una simultánea. Le gustaban los chiquillos también ir a la sala de computación a jugar Go con otros niños. Esas cosas, los torneos, eso los motiva harto. Perfecto. Mati. Concuerdo con lo que dicen, el tema de los torneos. A mí por lo menos internamente me falta eso, organizar más a los chiquillos para que se mantengan y que otros lleguen también. Porque he visto que los poquitos que se motivan con el juego motivan a los otros.
pero falta esa como esa instancia en que competitiva, si la competencia de todas formas, si es bien manejada, es muy buena. Sí. Perfecto, o sea, hay que mantener un nivel de competencias, como un circuito o algo para que los chicos se mantengan deseosos. Perfecto. ¿Y creen que eso tiene que ver con el tema de compartir con otros niños en esas competencias, como ver que hay más pares haciendo lo mismo, o es como por el tema de la competencia misma? ¿O da lo mismo? Pues es Yo lo creo que mismo. ambas. Yo creo que ambas, así como nos enseña Hikaru no Go, que todos necesitamos un adversario para crecer, para ver, para medir cómo vamos avanzando en el juego. Y eso, sentir también que lo que están haciendo no se limita solo a la sala de clase, sino que hay más, que hay un mundo. Perfecto. Sí, pues lo que pasaba con, por ejemplo, con nuestra hija que iba a la biblioteca y tenía un amigo que era el sobrino de Osvaldo que jugaba con ella. Y cuando ella no fue, como que ella se aburría mucho y decía, mamá, es que no hay nadie que juegue conmigo. Entonces, eso mismo va en los colegios. El hecho de que ellos tengan un club, por lo menos yo tenía solamente un curso del colegio, que eran los niños de primero básico, no tenían una competencia dentro del mismo colegio. Y faltaba eso, faltaba de que hubiesen más niños, otros colegios que estuvieran jugando. Eso yo creo que nos falta mucho. Que Perfecto. muchos niños estén jugando. Sí, o sea, más niños atraen a más niños. Igual en el sentido de los torneos, yo creo que es más relevante el hecho de la competencia. O sea, lo que te hace sentir estar ahí en un torneo, que hayan rondas, que te vayas enfrentando, que vayas ganando partidas, creo que eso por lo menos lo que yo he visto es que es lo que más motiva. Obviamente el otro es importante, pero en un torneo es la competencia. Perfecto. Concuerdo. Ningún problema. ¿Les parece que pasemos a la siguiente? ¿Sí? Bueno, nuestra cuarta pregunta es, ¿qué podemos crear como federación o en qué podríamos ayudar para que sea mejor, aún mejor o más sencillo este tema de la enseñanza? Sí. Bueno, yo quiero partir porque igual creo que la federación debería abrirnos como más las puertas al llegar a colegio, por lo menos acá en Santiago, porque yo sé que Seba se peina allá en Punta Arenas y que él ha llegado y ha logrado muchas cosas, pero por ejemplo acá nos ha tocado mucho a nosotros de ir a los colegios y presentarnos como monitores de Go, no conocen la disciplina y además dicen, ¿y estos quiénes son? Nos resultó mucho cuando nosotros llegamos al directorio de la federación, de llevar cartas, de decir, ya no era lo mismo presentarse como un jugador más de Go de un club que nadie conoce, a decir somos de la Federación Chilena de Go. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que debería hacer la federación, abrir las puertas y buscar colegios. Eso. Yo creo que más las instancias. No hacen falta instancias porque por lo menos los niños que a los que le enseñamos quienes estamos aquí ya son varios. Pero instancias nacionales de torneo, bueno, cuando no esté el COVID, instancias presenciales de torneo, yo creo que sería súper motivante para los que ya están. Obviamente hay que irse extendiendo, hay que ir teniendo jugadores nuevos, jóvenes también, pero potenciar las instancias para los que ya están. Perfecto. Uno de los elementos interesantes que potenció el juego en mi colegio fue haber podido recibir gente de otras partes. Fue súper, súper motivador. Que hubiese estado Matías, que hubiese estado mi hija, que la llevé también. Invité a alguien más por ahí, no me acuerdo, pero invitamos como cuatro personas Yo en fui. total. ¿Ah? Yo también fui. Eso es muy motivante porque se dan cuenta que este mundo que le estamos mostrando es más amplio. Y eso se nota con la presencia, más que con el tema de Internet. El tema de Internet es verdad que es valioso, pero
la presencia, el poder tocar a ese jugador, el poder saludarlo, el poder estar ahí al lado, es súper potenciador, eso ayuda mucho. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a las veces que yo he ido a Japón, el encontrarme con ¿cuántos son? Takemiya Masaki, el encontrarme con jugadores que son de nuestra historia del Go, que conocimos a través de los libros que logramos tener, y después conocerlos en persona y conversar con ellos, era genial, era mucho más incentivador, mucho más poderoso. Y eso yo creo que le pasa a los niños también acá. Entonces la federación, apenas se acabe el COVID, debería hacer eso, debería promover el pasearse, el enviar gente a distintas partes, de tener presencia. Eso. Vale. ¿Puedo? Sí. Bueno, una de las cosas que nosotros como federación, cuando llegamos al directorio, postulamos a un proyecto del gobierno regional. Nuestro proyecto era llegar a muchos colegios y nos sacamos 100 puntos de 100. Nosotros ya decíamos, nos ganamos el proyecto, así como que lo hicimos. Era un proyecto maravilloso para los colegios, pero lo que nos falló ahí fue que nosotros no teníamos contactos. No tuvimos la votación de los consejeros regionales y eso fue por no poder concretar muchas reuniones. Nos alcanzamos a juntar como con 3 personas y fue como una locura total. De verdad que hemos tratado de hacer muchas cosas. Nosotros ya teniendo así como ya dijimos, tenemos el respaldo, con Miguel nos motivamos mucho, pidió miles de veces permiso en su trabajo, ya iba el presidente con Tate y fuimos a reuniones también. No sé, iba el presidente con la secretaria, iba el presidente de la federación a reunirse con gente, pero de verdad que falta así como, no sé, yo por lo menos en mi instancia, en mi postura acá, ya no sé qué más se podría hacer como para que nosotros pudiéramos masificar esto, porque de verdad que lo intentamos y esa vez nosotros dijimos, no, si nosotros ya tenemos proyecto, tenemos los 100 puntos de 100 en un proyecto perfecto. Lo bueno en sí, que nosotros logramos tener el contacto con el Servicio Local de Educación del lugar poniente de acá de Santiago. Y si no, nosotros con ese contacto, bueno, ahora se vino la pandemia, pero de llegar a funcionar, nosotros llegaríamos cerca de ¿cuántos colegios, Miguel? Como de 700 colegios en el sector poniente de Santiago. Y ese es un proyecto muy, muy grande. Obvio. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya nos gustaría, bueno, la federación, el directorio que hemos tenido ha trabajado mucho en terreno desde antes del estallido social, pero de verdad que ahí falta una parte que es como más de política, encuentro, que no resulta. Entonces, una de las cosas que sí nos hemos tratado de preocupar es de llegar a los colegios, y de verdad que siento que ahí sería un cambio tremendo, tremendo, porque nosotros como federación podríamos tener un torneo de interescolar. Bueno, uno de mis sueños es ver un gimnasio, un torneo, jugándose unos 200 niños que estén jugando golf. Eso le digo yo a Miguel, yo con eso muero tranquila. Es muy buena idea. Fíjate que antes de que comenzara este flagelo aquí, por ejemplo, yo tengo un colega que trabaja en unos colegios municipales de Caldera. Y él un día se acercó y me contó, el jugador de ajedrez, y me dijo, oye, yo quiero hacer un taller de Go en mi colegio. Ya conversé con la alcaldesa y teníamos todo armado para comenzar en todos los colegios de Caldera. Todo armado. Y llegó la pandemia, se acabó todo. O se congeló, mejor dicho, no se ha acabado, eso sigue ahí. El mundo de la pandemia vuelve a renacer. Y en ese momento le vamos a contar a la federación para que nos dé el apoyo que se necesita, como les decía, en alguna visita o que envíen algún diploma de la federación, que llegue así, que hagan presencia. Y eso va a potenciar mucho más las cosas. ¿Se va? Dale, 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 dale. Sí. No,
No, es que también quería comentarles que yo recuerdo una vez que una de las apoderadas del colegio de mi hija trabajaba en otro colegio. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a presentar, porque ella dijo, no, si yo estaba a cargo de un taller de ajedrez, yo le decía, pero aprende a jugar Go y enséñalo. Y bueno, en el fondo fue como que hablamos con la directora y todo. Me acuerdo que en ese colegio, yo lo único que le pedí, que era solamente, era el pagar la locomoción del monitor de Go, que eran como entre 7.000 o 8.000 pesos mensuales, ni siquiera así como semanal, y el colegio no estuvo dispuesto a pagar ni siquiera eso. Entonces es como, es difícil tener a un profesor, por ejemplo, de que vaya y que tenga que costear su transporte. Entonces, a lo mejor la federación también podría tener, considerar apoyar eso a unos profesores y que se puedan mantener en los colegios unos 2 o 3 años un proyecto. Entonces, hay muchos colegios también de que ni siquiera se abren la posibilidad de pagar un mínimo de lo que es para mantener un taller así. Bueno, voy a responder la pregunta. Como dije en la última charla, creo que lo que se está haciendo en este momento es lo que hay que hacer para comenzar. La certificación de profesores, las charlas, los conversatorios. Creo que este es el primer paso de muchas cosas más. Así cuando vayan saliendo proyectos como los que gestionaste de tu Vale con Miguel, como el que nos comenta Carrillo, ya vamos a tener una camada de profesores certificados por la Federación Chilena de Go y eso ya va a ser un plus. Acá en Punta Arenas la cosa no ha sido diferente, ¿ah? O sea, a mí en la mayoría de los lugares me han dicho que no, y me he frustrado y me he sentido mal, todo lo que ustedes quieran, y que me haya resultado recién lograr entrar, meter el Go en los colegios de acá, fue por insistencia nomás, ¿ah? No es por otra cosa. Y ofreciéndome gratis, sin cobrar nada, trabajé muchos años enseñando gratis en todos lados, sin ningún reconocimiento económico. Entonces, creo que hay que ser insistente y no hay que rendirse y no esperar a hacerse millonario con esto. Eso. Perfecto. No sé si hay alguien que quiera agregar algo más. Ya. Chicos, vamos a la última pregunta antes de pasar a sus como comentarios finales. Ya. ¿Qué habilidades creen que son importantes manejar al trabajar con los niños en el juego? Yo creo que sensibilidad, ponerse en el lugar de quien está aprendiendo, sobre todo de si es un niño. Más que técnica, más que nivel en juego, creo que es eso. Tacto un poco con ellos. Con eso, tener empatía, ser empático con los chicos, súper importante. Y respetarlos, por supuesto. Sí. De repente caemos mucho en querer imponer nuestro Go, que ellos jueguen el Go que nosotros vemos como Go. Y el Go, cada uno lo vive de una manera diferente, cada uno lo descubre diferente, cada uno se enamora del Go de manera diferente. Entonces ser un compañero más que un profesor que está en lo alto que te dice cómo tienes que jugar. Si quieren hacer su primera jugada en el punto 1-1, bien, hágalo. Descubre usted solo qué es lo que va a suceder ahí. Sí, concuerdo, concuerdo. Cuando uno llega como el mismo ejemplo, que ves que alguien juega en el 1-1 y decirle como no, eso está mal, ahí ya ese está mal es un refuerzo negativo que va a afectar al niño que está aprendiendo a jugar. O sea, ¿por qué está mal? Él tiene que darse cuenta solo, exactamente eso. Sí, yo creo que hay que tener vocación y paciencia para poder enseñar. Me había faltado esa palabra, estaba esperando a ver si alguien le iba a decir. Paciencia. Y porque igual los niños, como uno también, yo por lo menos hace mucho tiempo que traté de sacar como de mi vocabulario la palabra mal o las cosas negativas. Entonces como que las voy reemplazando por cosas positivas. Y yo le digo a los niños cuando juegan en 1-1, le digo, chiquillo, ¿cuántas libertades tienen? ¿A ustedes les gustaría estar en un espacio así reducido, apretaditos? ¿O les gustaría moverse libre? Y ellos me dicen, no, que les gusta más espacio. Entonces como que siempre voy tratando de llevar las situaciones del Go a la vida o a lo que uno va viviendo.
Una pequeña anécdota, se me ocurre por lo que acaba de decir Vale, que me pasa que a los niños les tengo que prohibir el tablero de 19x19. Así, no, por favor, avancen, aprendan, porque les parece maravilloso. Y claro, una clase no da para un partido de 19x19. Entonces, es un poco contrario a lo que nosotros podemos pensar, de que no, que se van a aburrir, que no van a entender. Si uno los deja jugar, si uno los deja experimentar ahí, son felices. Les encanta reconocer formas, figuras, imaginarse cosas ahí, mencionárselas al profesor, a los compañeros. Creo que el Go es simple y creo que hay que respetar esa simpleza del juego. El juego por eso es milenario, por eso es primitivo, por eso se ocupan los materiales que tiene. Y los niños se acercan mejor que nosotros a eso. Nosotros tenemos la cabeza llena de conceptos y definiciones, ellos no. Ellos lo sienten, lo ven de manera abstracta. En ellos se desarrolla el arte mejor que nosotros. Sí, por supuesto. Igual es súper importante ser observador, porque los niños desde que empiezan a jugar muestran cosas características de su estilo, como guardar terreno, atacar o ser muy disperso, y uno como profe tiene que ir guiando al final. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Me acabo de acordar que hace muchos años atrás me hicieron una entrevista del diario Mercurio sobre el Go. Y llegó una periodista a la Casa Masanado a entrevistarnos. Y lo primero que hizo fue preguntarme, ¿y esta cosa de qué se trata? Entonces, nosotros, todos mancheros ahí. Era simpática, era bonita. Y entonces yo te explico, mira, esto consiste en, y las piedras se colocan así, se atacan de esta manera y se capturan así. Ah, dijo ella, muy, muy sencillo, ya. ¿Quieres probar? Podemos, pues ya. Y empezó a colocar piedra y al rato uno de nosotros le dice, parece que fui yo, maldito. Ah, sí, tú eres poco arriesgada, ¿eh? Tú tratas de... Y empezamos a darle características psicológicas y quedó espantada. Espantada. ¿Y cómo supieron eso de mí? Porque fui a jugar, porque fui a jugar. Es simpático eso, sí, es verdad. Tiene toda la razón, suerte. Uno va descubriendo, y Matías también va descubriendo cosas de los niños, que no es para decírselas, pero es especial porque ayuda a ayuda, uno los ayuda a corregir su forma de juego o a pesquisar cómo hacer para encantarlos más. Y nos van enseñando también. Sí, mucho. Pucha, yo me acordé de la historia de que Abelio, cuando fue a representarnos afuera, él ponía en su motivo de viaje representación chilena de torneo de Go. Lo que hacía que lo paraban en todas las fronteras de todos los cambios de vuelo que hacía, porque la persona que estaba al otro lado le decía, ya, pero, ¿qué es esto? ¿Qué? O ¿Qué? sea, esto, ¿por qué no pusiste viaje de placer? ¿Qué es esto? O sea, como que es tan extraño. Y él decía, y todos le decíamos, pero estáis parados en cada puerto 15 minutos, porque obviamente van a decir como, esto es súper sospechoso, y es tan raro que tengo que preguntar si esto existe o no. Y él me decía a mí como, ya, pero ahí al menos conseguí explicarle a una persona más qué carajo es el Go. Entonces ya ahora hay una persona más que sabe, que son todos los tipos que están para pararme en los cambios de avión. Sí, Oye, así era. a mí me ha pasado de que últimamente estoy trabajando con una venta de catálogo de Oriflame y tenemos muchas reuniones y yo me siento aquí mismo con la pizarra atrás. Y fue como tanto desde que me conecté a muchas reuniones y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa, pero ¿qué es eso que tienes de fondo? Y yo le dije, ah, bueno, lo que pasa es que este es un juego de Go. ¿Y qué es eso? Así como explícanos, como que nos salimos totalmente de una reunión, así como de trabajo, para explicar lo que era la pizarra que tenía de fondo. Fue muy Ay, divertido. genial. Bueno, chicas. Ustedes saben, perdona, voy a contar otra anécdota. ¿Sí? Ustedes saben que cuando tuve que dar mi examen de grado como profesor de matemática,
porque no lo tramité nunca a tiempo y cuando fui a tramitarlo me dijeron, no, ahora tiene que hacer un examen de grado. Elegí un tema con el profesor Guía que era los algoritmos de la matemática. Y bueno, ya hice el trabajo, etcétera, la memoria, la escribí, la llevé, la presenté. Tal día te tomamos el examen de grado. Llegué allá y me preguntan mi nombre, etcétera. ¿Y qué haces tú aparte de matemática? Yo tengo juego Go. Y mi tesis de grado fue sobre Go. Entonces me dijeron, ¿por qué no escribiste en el Go en vez de hacer la memoria que hiciste? ¿No? Eso me ocurrió. No sé. Pero me hicieron hablar todo el rato sobre el Go, impresionante. Bueno, chicas, nos quedan dos cositas más para este conversatorio. La primera es una última pregunta que les quiero hacer. Más que una pregunta es, les quiero pedir a ustedes que den una única cosa que le recomendarían a alguien que quiera enseñar Go a niños o en espacios escolares. Si tuvieran que darle un consejo, ¿cuál sería? Tú lo dijiste hace un rato atrás, ¿eh? Ten paciencia. Perfecto. ¿Alguna otra cosa para agregar? Yo les diría, agáchate un poco y ponte a la altura del niño y vas a ver otra línea. Monty o Matías, los dos están pensando, por eso no les había preguntado. Sí, es que ya se han dicho muchas cosas, entonces estoy tratando de pensar en algo nuevo, algo diferente. Algo distinto. Pero lo primero que se me ocurre es lo que ya he repetido, o sea, los que realmente quieren enseñar a niños en colegio, háganlo, crean en eso, crean que se puede lograr. Es difícil, pero se puede, tienen que insistir, no se tienen que rendir. Y a la hora de estar en clases, que ya sería el segundo paso, recordar que todos fuimos principiantes y que en una clase el profesor no estaba para lucirse. No, de repente caemos en el error de explicar mucho con palabras y a los niños las palabras los aburren. Entonces, enseñémosle con ejemplos, con dibujos, como decía la Vale, con canciones, con historias, cosas divertidas, cosas atractivas. Yo le diría que después de cada clase cuente las piedras, porque hay niños que se las llevan. Y no es mentira. No, no es mentira. 100% real. Sí. No falta. A mí me parece bien que se las lleven. El problema es que no ponemos tanto. Crea un juego extra para rellenar el resto de los juegos de piedras. Sí, cuando se hacen clases de Go sucede eso. En Yo promedio ahí se pierde pensándome. un set. Sí. Al año, al año. Un set al año se pierde. Sí, eso es Ahora verdad. entiendo. No, hablando en serio, que desaprendan, que estén abiertos a aprender nuevamente el juego. Eso. Y bueno, y tener conciencia también de que los niños son muy sensibles, entonces cualquier cosa les puede afectar. Y les puede modificar sus ganas de aprender. Vale, iba a decir algo, parece. ¿Sí? ¿O era por lo de las piedras? No, de que por lo de las piedras al final era una estrategia que tenía de que era la ficha de entrada al taller. O sea, ellos se la podían llevar a la casa y cuando le tocaba el taller entraban con su ficha, con su Ah, piedra de Go. excelente. Ah, bueno. Y Sí. entonces así no se perdían. Sí, a mí me pasaba eso. A mí me encanta que la gente tenga sus piedras. Porque como yo creo que el juego es muy sensorial, o sea, yo uso harto mi tablero en mi casa, pese a que llevo meses sin poder jugar con alguien en mi casa en persona. Pero lo uso porque sí creo en esto sensorial. Entonces que la gente se lo lleve para mí es un modo que se mantenga con el juego en algún lugar. Ahora sí, de verdad creo que se pierden muchas piedras. Y es peor, creo, si uno les dice que no se pueden llevar las piedras. Y es peor doble. Si les dice quedan pocas piedras, no se las lleven, porque ahí su cerebro dice como, pero si quedan pocas, después no me voy a poder llevar una piedra. Tiene que ser ahora. Así que tal vez tenemos que comprar más piedras, lo que es difícil en Chile.
Sí, yo lo que siempre refuerzo al comienzo del año con un grupo nuevo es decirles que el material de juego es delicado. Es delicado porque se rompe y es delicado porque en Punta Arenas no se consigue No. y en Chile en general es muy Es muy difícil. difícil. Entonces, lo primero que hacemos es fabricar piedras. Yo les enseño cómo fabricar su propio set de Go y si quieren conseguir, ya ayuda a los papás, ¿cachai? Pero refuerzo siempre eso. Conseguir material de Go en Chile es muy complicado, así que lo cuidamos. Y a mostrar lo que me trajeron de regalo. Oh, bacán. Qué buena. Muchos Están tableros. listos de la me los trajeron de China. De Ah. regalo. A ver, ¿las piedras? Con piedras, sí. ¿Las podrías mostrar? Sí. Espérate. Yo creo que esos son mis tableros favoritos. Oh, qué lindas. Sí, ¿sabes qué? Ah. Yo tengo Con cosas. ¿Ah? A mí me cargan las piedras que son planas por un lado, pero creo que para Sí, enseñar son muy muchísimas. útiles. Oye, es un Sí, regalo. Acá no se lo he mueven, no se regalado. mueven. Sí, es que me pasa eso. Creo que son buenas porque no se mueven. No pasa eso. O sea, yo soy desordenado con las piedras y la gente cuando me ve jugando tiene la sensación de querer ordenar mi tablero. Porque se me mueven un poco las piedras. Y digo, pucha, para alguien que recién está empezando, debe ser súper desagradable. Que las piedras no queden bien puestas en el círculo y que se estén Sí. tambaleando. Ideal. Y lo otro es que son difíciles de retirar. Como son planas, cuesta hacer la manipulación para sacarlas. Entonces, sirve para que los niños se calmen también, porque cuando capturan están tan contentos que la quieren sacar rápido y celebrar. Perfecto. Chicos, lo último es el tiempo del micrófono abierto. Si no hay más que decir hasta ahora, vamos a micrófono abierto. Cada uno tiene un tiempo para decir lo que quiera. Literalmente lo que quiera. A ver, voy a empezar. He hablado poco hoy día. Primero quiero agradecerle a todos porque ha sido una reunión exquisita, muy, muy agradable, que nos ha permitido a todos exponer lo que queremos exponer, hablar de lo que queremos hablar y mostrar cuánto queremos este juego. Lo queremos aunque no siempre estemos presentes, aunque no siempre participemos en las cosas. Yo lo hablo por mí, hay gente que me ha reclamado un poco eso. Me mantengo al margen, pero me mantengo al margen no porque no me guste, sino que porque no tengo los tiempos que se requieren. De hecho, ayer tuve que suspender lo que voy a hacer con los poderes del grupo porque me llamaron y tenía que participar de otra cosa y era insoslayable. Y al final me la pusieron a la misma hora que era el conversatorio, incluso que lo habíamos atrasado, me lo ponen a la misma hora. Eso fue horrible. Yo no sabía qué hacer, no sabía por dónde irme, pero hay cosas que yo ya no puedo dejar de lado, o sea, hay cosas que yo no puedo evitar, porque no dependen de mí. Ya, también un conversatorio, y muy interesante. No les voy a decir el tema ahora, muy interesante. No, les voy a contar el tema. El tema era sobre la muerte. Muy interesante, muy, muy interesante lo que creemos de la muerte. Y les voy a contar una frase que les dije a mi amigo, y la dijo, no sé el nombre, creo que no voy a decir el nombre jamás bien. Primo Reeves, el Ajá. actor de Sí, una sí. serie que trabajaba. ¿Qué no Bueno, ríes? a él le preguntaron qué creía él que iba a pasar cuando se muriera. Y él dijo, mira, lo único que sé es que la gente que me quiere va a sufrir un rato. Y eso es verdad. Yo cumplí 70 años hace poco, llevo muchos años jugando Go, muchos. He tenido alegrías, he tenido de repente algunos encontrones con alguna que otra persona por este asunto, sobre todo con una flaca que es venezolana. No quiero decir su nombre. Y también he tenido la satisfacción propia de un jugador de Go.
que habiendo representado a Chile varias veces en el Campeonato Mundial, nunca hemos salido últimos. ¡Nunca! Y eso es importante. Muy valioso. Yo le veía la cara a los que salían últimos, una cara de pena impresionante. Más que nosotros, ninguno de los que fue salió último, es importante, muy importante. Y lo disfrutamos mucho. Fue maravilloso, ¿sabes? Todo lo que vivimos fue maravilloso. Yo estoy muy agradecido, he conocido gente increíble. Y últimamente he viajado, he tenido la posibilidad de ir al Iberoamericano que hicieron en Sao Paulo. He tenido la posibilidad de ir al Iberoamericano que se hizo en Venezuela. Y aproveché de conocer Venezuela, obviamente. Tuve la posibilidad de ir a Cuba y participar allá también de un torneo, donde salí segundo, con suerte, mucha suerte. Pero es importante porque uno conoce montones de gente, montones de gente, haces amigos de mucha gente y tiene esas posibilidades el día que puede viajar uno de encontrarse con ellos y sentirse como en casa. Y eso es importante, muy, muy valioso, digamos. Yo creo que nosotros pasamos lo mismo cuando logramos encontrarnos, logramos ir a la ciudad donde vive el otro. Me acuerdo cuando fui a Valdivia, lo pasamos muy bien. Cuando fui a Puerto Montt, a Punta Arenas, perdón, con Seba también lo pasé muy bien. Además me fue bien en el casino, así fue espectacular, es espectacular. Así que muchas gracias a todos, ha sido un grupo muy, muy grato. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Quién quiere ir ahora? Mati, Vale, Seba. Nadie quiere ir Bueno, después de Juan Carlos. Ya. yo. Bueno, yo voy a ser más breve y voy a repetir lo que vengo repitiendo siempre. Aguante el Congreso, creo que nos vienen súper bien todas las actividades que se han hecho, los conversatorios, y ya va quedando menos, pues ya vamos a poder descansar. Y vamos con lo siguiente, vamos con lo que se nos viene. Todos tenemos por ahí una vida que atender, responsabilidades, imprevistos, y acá nos une la pasión por lo mismo. Entonces, a seguir nomás, pues. Yo pensé que iba a decir, vamos con el segundo congreso. Bueno, a propósito, se viene torneo de invierno en julio en Punta Arenas y es muy probable que lo hagamos presencial. Así que vayan viendo cómo están en sus comunas, a ver si pueden venir. Fase 2. Santiago va a ser imposible, yo creo. Acá estamos en fase 3, así que bienvenido. Feliz usted, feliz. ¿Qué fecha se va? Probablemente sea la última semana de julio. A mí me encantaría ir este año por primera vez para allá, así que voy a ver si se puede. Sí, vayan viendo pasajes, si se puede y No, todo, y ya vamos a confirmar la fecha, pero va a ser último fin de semana. A estar bonito que nos encontremos en torno al tablero. Mati, ¿vale? ¿Quién quiere ir? A mí me gustaría agradecer la instancia, principalmente, felicitarles también por el congreso. La verdad, no he visto, no he participado en muchas cosas porque está difícil. Yo creo que Juan Carlos a mí me entiende, que trabajo en colegio en esta época. Uf, uf, está intenso. Sí, pero ya va a terminar pronto. Y nada, pues llamar a que es importante, me quedo dando vueltas recién de cuando hablábamos como un poquito de la comunidad, del trabajo que se ha intentado hacer para extender algo. Creo que es súper importante entender el contexto en que estamos, entender que somos un nicho bien pequeño y lo más probable es que siempre seamos un nicho pequeño. Y desde ahí, igual sacar lo importante, o sea, lo bueno de ser una comunidad que se conoce, que juega y que sigue extendiendo lo que le gusta. Entonces, mantener estas instancias y buscar más terreno en la virtualidad. Hay muchos espacios, hay muchos espacios, hay muchas instancias y no hay que limitarse a pucha, si no, nos pilló el COVID y no podemos hacer nada. Porque se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que seguir explorando y felicitar a los que han incursionado por ahí, a Lini, a Govan TV también en Twitch, así como abriendo espacio, creo que ha sido súper bueno este año, porque el año pasado estábamos acostumbrándonos a esta forma, pero este año se ha ido tomando ese camino y creo que hay que seguir por ahí.
¿Vale? Bueno, yo también quiero darle las gracias por la invitación. Y fue bonito igual recordar hartas instancias, se echa de menos los torneos presenciales, cuando estuvimos en Caldera, también estuve en Punta Arenas, Valparaíso, jugando con todos ustedes. Son muchas historias, muchos recuerdos lindos. Así que eso, pues gracias chiquillos. El congreso ya nos queda mañana el último día. Y a pesar de que no he estado muy participando, pero también vivo los nervios aquí de Miguel que me agarra de las mechas de repente. Ah, no. Pero se ha vivido el estrés en la casa. Así que bueno, se agradece a toda la gente que ha estado siguiendo las actividades. Y bueno, pues también he estado un poquito alejada del juego, pero a veces también me sale logra de repente y hago buenas partidas. Ah. Y otras veces juego como princesa. Así que nada, chiquillo, agradecerle a todos, de verdad. Bueno, yo primero quiero agradecerles a todos por haber venido. Creo que hubo varias cosas que fueron muy interesantes, que creo que pueden ayudar también a la gente que quiera hacer esto. Yo me quería tomar también un minuto para decir una cosa, que es el tema de la comunidad. Yo creo que algo que tenemos que tener súper claro como jugadores de Go, que somos una comunidad súper chica y que somos una comunidad que trata de ser súper unida. Yo siempre le he dicho a mi hijo cuando me dice, cuando me comenta sobre el Go, yo le digo, pero Gaby, yo a cualquier lado del mundo que vaya, voy a encontrar una comunidad de esto. Y me van a recibir. Porque es el tipo de ambiente que se vive en nuestro juego. Y que es algo sumamente raro para toda la gente que uno le habla de esto de afuera. O sea, que yo pueda, si yo viajo a Madrid y voy a un club de Madrid, me reciben súper bien. Y es algo que para la gente normalmente es extraño. Y es algo muy bonito. Y creo que estos espacios online nos han permitido armar estas relaciones de manera muy fuerte. Y de manera muy cercana con gente que de verdad no es necesariamente fácil verse. Bueno, y aparte de eso quiero decir lo que Seba ha dicho toda la semana. Ha sido muy bueno este congreso. Yo estoy de acuerdo con Seba. Yo creo que estos espacios se tienen que mantener. No hagamos varios al año porque si no vamos a explotar. Pero se tienen que mantener porque es un modo de ir haciendo cosas juntos y ir viendo cómo mejorar todos juntos. Y nos ayuda, bueno, a crear comunidad. Que es algo muy bonito y muy importante para nuestro juego. Chicos, no sé si quieren decir algo más para cerrar o si no, simplemente voy a decir que viene la próxima semana, mañana. Perfecto. A toda la gente que está del público, recuerden que mañana a las 10 de la mañana partimos en Govan TV con la ronda 3 del torneo chileno por puntos. La ronda 3 hay 3 invictos, ya, por lo cual va a ser muy interesante. Y a las 2 tenemos la ronda 4. Después viene Juan Carlos con Jacinta, con la charla de ayer, que va a ser mañana, sobre los proverbios de Go. Y después está el taller de arte junto a Emma. Y bueno, la gente que participó, que creo que es la ponencia final, la presentación de los trabajos. Después pasamos de nuevo a estudiando Go con Ini y vamos a tener a Abelio con una charla sobre el Zente para por fin cerrar con nuestra ceremonia de clausura. Esta semana, yo creo que para todos los que hemos estado acá ha sido un poco más larga de lo que creíamos. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos nuevamente el día de mañana. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Gracias.